En Groupon Perú, el más del 60% de compradoras son mujeres, ¿no? Es por eso que ven que publicamos servicios de peluquería, de spas, ¿no? Spas, depilaciones, ¿no? Lo que yo creo que lo que ha hecho que cree es que la gente en verdad sí está dispuesta a comprar compulsivamente, ¿no? Ve algo que realmente tiene una muy buena oferta y no lo quiere dejar pasar, ¿no? No lo quiere dejar pasar, vamos a un segmento muy B-, que es personas que están trabajando, que están todo el día en la computadora, que revisan su correo en las mañanas, ¿no? Y que tienen la posibilidad de comprar, ¿no? Y muchas también las mujeres les gusta ir a esas peluquerías o spas en grupo, ¿no? Compran el mismo cupón, y como tú dices, también la mayoría, casi el 80% de las empresas son empresas que no han tenido otra experiencia online, ¿no? Y que tienen un grupo en Facebook, tienen una página web, y más o menos esa es su forma de interactuar online, ¿no? Y Groupon también es un apoyo para esas empresas, para que también entren al mercado online, ¿no? Porque si esas empresas están publicadas en Groupon, estas mismas redes sociales, las personas que están en nuestras redes sociales se pasan a las redes sociales de esas empresas, ¿no? Para visualizar las fotos o revisan la página web antes de comprar. Entonces eso es muy importante, ¿no? No solo les brindamos consumidores, sino les aumentamos el tráfico también, ¿no? Vamos a pasar a algunas consultas que están online. A ver. Sí, buenas noches. Tenemos algunas preguntas para Diego. La primera de nuestros amigos que están online consulta. ¿Cuál es la tasa de retorno del cliente al negocio luego de usar el cupón? Sí, ¿cuál es la tasa de retorno del cliente al negocio luego de usar el cupón? La tasa de retorno, ¿cuántos consumidores usan el cupón? ¿Cuánto le queda cuánta es la ganancia que le queda, entiendo yo, al local una vez que usó el cupón? ¿Cuántos regresan al local del lunes? Más o menos el promedio está entre el 15 al 20% que llegan a regresar al local, pero más de una vez, ¿no? Muchas de estas personas que usan el cupón, ¿no? No solo van esas personas solas con el cupón, ¿no? Sino también la primera experiencia van con otra persona que no tiene cupón, ¿no? Entonces por eso suele pasar bastante en restaurantes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si es una oferta de una cerveza con unos piqueos para un shot para cada uno con unos piqueos, nadie se va a tomar solo un shot. O sea, de ahí vas a volver a consumir, ¿no? A precio completo, ¿no? Para los consumidores somos una revista online en donde se descubre lo mejor de la ciudad, entonces están dispuestos a probar diferentes servicios también de los que ofrecemos, ¿no? Ok, tenemos una pregunta esta vez para Jimena. Nos consultan, ¿qué pasarela de pago recomiendan por temas de flexibilidad, seguridad y protección de datos de usuario? Bueno, nosotros estamos trabajando con la de Visa y es en realidad la que... Bueno, Visa es quien tiene más presencia local, entonces es en realidad con la que a nivel local es la que más se mueve. Bueno, Mastercard también, pero puedo decir que el mayor porcentaje que movemos es Visa. ¿Puedes decir alguna pregunta? La otra pregunta era más no como experto, gente que estoy haciendo estudios de esto, sino como consumidor, y es para las dos amigas. Es un tema de la logística de la entrega, ¿no? Porque una de las promesas del e-commerce fundamental es la comodidad. ¿Sí? Como rapidez, comodidad, tengo esto, estoy seguro, me confirmás, está todo bien. Y cuando nos tienen que entregar, me pongo del lado del usuario, a veces una compra tan cómoda como la del Cirque du Soleil o lo que fuere, recibirlo o ir a retirarlo, esto estoy hablando en Argentina, pero saber cómo lo manejan acá, esa logística, termina siendo una complicación mucho más grande, ¿no? O sea, me compro una entrada, la consigo, llamo por teléfono o la hago por internet cómodamente, pero tener en mis manos la entrada antes de ese espectáculo, tengo que ir especialmente a un lugar que me queda a 40 cuadras de mi casa, bastante incómodo, ¿sí? Porque tengo que firmar el cupón o por alguna cosa.
Siendo que en algunos cines yo me imprimo en la entrada y voy al cine con mi entrada de empresa. O la retiro hasta media hora antes, pero no me pasa con algunas empresas que venden tickets de nombres parecidos. En el caso del supermercado, el tema es, me encanta ir al supermercado, soy de los que les gusta tocar los tomatitos, apretarlos, yo, pero me gusta también en otros momentos, a veces una compra de almacén, de cosas que no te divierten nada, comprar lavandina, comprar papel higiénico, mandame cuatro. Pero el problema es que la entrega, tengo que quedarme ahí planchado en la puerta de mi casa esperando que eso llegue. Y no se cumple con la misma eficiencia de horario. Las franjas horarias que te dan no son. ¿Cómo resuelven o qué piensan que puede hacer? Pues yo veo que esto sí, volviendo a mi lado de experto, estudiándolo cual y cuantitativamente, de modo representativo, es un freno para muchos. No. Sí, me ahorra mucho comprar el supermercado, pero después pierdo todo ese tiempo que me ahorré en vez de caminar 5 cuadras esperando que lleguen. O, sí, me ahorré 2 minutos, tengo la entrada que quiero, pero al final, a la misma distancia, me iba directamente al teatro en el horario, me compraba la entrada y después la iba. ¿Por qué no me la dejan buscar? Digamos, por un lado se simplifica, pero termina siendo complicado desde el lado de, llamémosle la logística, de la entrega del bien o del servicio, en este caso del comprobante o del ticket de pago. A ver, en el caso de supermercado, de hecho es bien complicado, o sea, llegas con el pedido, alguien te tiene que abrir la puerta y alguien tiene que validar que lo que llevas es lo que te pidieron. Entonces, en ese sentido sí, es cierto, hay unas ventanas de entrega y así como se espera cumplir la promesa y cumplir con el tema de facilitarle la compra al cliente, también estamos siendo bien claros en el tema de la comunicación. Dependiendo de las ventanas o de los lapsos de tiempo de entrega que están disponibles en el momento de la compra, el cliente va a saber más o menos a qué horario, en qué hora le llega el pedido. Pero, por ejemplo, nosotros estamos teniendo dos experiencias que hemos implementado este verano, que estamos viendo cómo nos caminan para poder ver de trasladarlas a lo que es compra por internet, que es el tema de recojo en tienda, que acá todavía en Lima no se hace en los supermercados. Entonces puede pasar que la persona hace el pedido y claro, no quiere todo el tiempo de escoger, o sea, recorrer el supermercado, y tampoco quiere el tiempo de hacer la cola en las cajas. Entonces lo que hace es, hace su pedido, se le confirma en qué horario va a estar el pedido y lo único que hace es acercarse a la tienda y recogerlo. Eso es un servicio que ya existe y que está en todas las tiendas que tienen el servicio de despacho a domicilio. Y otro servicio que lo vimos con un tema de urgencia, porque puede pasar que estás en una reunión o se te acabó algo, te faltó algo en algún momento, no sé, pañales para los que tienen hijos chiquitos y qué sé yo, y que lo hemos implementado y lo hemos estado probando en nuestra tienda de Asia, que es el tema de servicio express. Okay, o sea, de hecho, ese costo, o sea, esa urgencia tiene un precio. Y dependiendo de la urgencia que tenga el cliente, va a estar dispuesto a pagar el adicional que va a representar. Entonces, de hecho, también hay una serie de condiciones y lo que estamos midiendo es el tiempo máximo que podemos ofrecer en Lima, porque como les digo, hemos hecho el piloto en Asia, porque el tráfico como está, tampoco quiero decir voy a llegar en 40 minutos o una hora y resulta que el tráfico está terrible y no llegas. Entonces yo creo que esas son dos buenas opciones para las damas de casa o para la gente que va a empezar a comprar en esa tienda, ¿no? Quisiera hacer una pregunta a Diego. Diego, una consulta. Imagínate, porque nosotros de alguna forma también estamos relacionados con los emprendedores de Lima Valley, que alguno de estos emprendedores quiere arrancar un negocio vendiendo un producto por primera vez y quiere utilizar el mecanismo de Groupon. Es un producto nuevo, pequeño, de un costo pues tampoco muy alto. ¿Cuál es más o menos la dinámica en términos de rentabilidad que puede tener alguien que recién empieza para poderse lanzar al mercado con ustedes? ¿Cuánto tiene que invertir con ustedes en ese ejercicio? Las empresas, para estar publicados, es costo cero. El costo se va a hacer los resultados. No, en base a resultados en la campaña, nosotros cobramos una comisión. ¿Y esa comisión de qué tamaño es? Varía dependiendo. Pero es más o menos 50%. ¿Sí? Es por eso que el negocio es rentable, y es por eso que yo digo, las personas que cobran costo cero no es sostenible.
Y es más, ya que estamos hablando de la Cámara de Comercio, hay una empresa que está asociada a Cuponeate, ¿no? Que es la que yo digo que se ha copiado exactamente los términos y condiciones de nuestra página web, ¿no? Esas son cosas que la Cámara debería revisar, ¿no? También para poder apoyar ese tipo de empresas, ¿no? Que no se copien cosas exactamente igualitas. Bueno, ahí, perdón, solo para aclarar, ¿no? Los temas legales, lamentablemente, los modelos de contrato y términos y condiciones pueden ser genéricos, no le pertenecen a nadie, a pesar de que los pueden tomar de alguien más que ya los ha resuelto, ¿no? Claro, pero si dicen Groupon, dicen las mismas palabras, si no han hecho el cambio bien. Ah, bueno. Eso es grosero, ¿no? Te voy a dar razón. Están haciendo grosero. Eso es plagio. Bueno, saben que para uno puede, aunque parezca que no, uno está acostumbrado de que uno se puede hacer de todo en internet y que no tiene ciertas protecciones, pero se puede proteger el contenido intelectual de una página web. O sea, hay todo un procedimiento muy simple, y el que haga plagio tiene después, si uno puede tener la prueba de ese plagio. El problema cuando tenés en internet es, si yo te mando un telegrama, no sé cómo sacaba, una carta de documento diciendo que bajes el contenido, vos lo bajás y ya no hay más prueba. Pero uno con un escribano o con un notario puede dejar el comprobante de lo que sucedió y después el que hizo el plagio tiene que responsabilizarse por los daños y perjuicios o el daño comercial. Vamos a ir a unas preguntas online. Ok, tenemos dos preguntas para Diego. ¿Qué estrategia en redes sociales está realizando Groupon para fomentar y amortiguar las comunicaciones? ¿Y de dónde provienen los consumidores a la hora de conversión? La estrategia de redes sociales la tenemos muy activa. En verdad, desde que comenzamos el 2 de septiembre a la fecha, tenemos más de 47.000 fans en la página. Al día, los comentarios de queja, felicitaciones, se responden al momento. No, tratamos de no dejar ningún comentario sin responder. Bueno, la estrategia en las redes sociales es una estrategia común que las personas que manejan ese tipo de redes deberían saber, ¿no? Es entretener a las personas, ¿no? Mientras que las personas estén entretenidas, van a seguir yendo a tu página de Facebook o Twitter, ¿no? Y el tema de conversiones, quiénes son los que compran en la página, es muy, muy variable, ¿no? Porque si bien en las redes sociales tenemos ese número que es más de casi 47.000, 48.000 personas, nuestra base de datos que recibe el correo es mucho más grande esa, ¿no? Y esas son las personas que más compran, son las que reciben el correo, ¿no? Tenemos otra pregunta para Jimena. ¿Qué porcentaje de la inversión total en publicidad de Ebon va a la publicidad online? Entre tanto y tanto. Bueno, la verdad, voy a ser bien sincera, el año pasado era mínimo, o sea, no ha habido mayor movimiento por el tema del desarrollo que se ha estado haciendo, y como marca tampoco ha habido mucho, o sea, de verdad, este es el cambio de la revolución digital internamente, y para este año estamos pensando cerca del 10%. Ahora, eso es compartido, ¿no? Porque es una parte de marketing y lo que va a ser tienda virtual. Entonces, como comprenderás, estamos así diciendo las estrellitas ahorita de las agencias, medios y todo el tema, porque es como que somos un nuevo jugador ahorita en el mercado. Las empresas líderes en Latinoamérica están arriba del 5 y debajo del 10, para decirte que están bastante bien. O sea, hay algunas que superan el 10, pero porque tienen una tasa de conversión, o sea, porque dedican, por ejemplo, voy a dar el nombre porque lo han publicado en un evento que hemos hecho nosotros, Mercado Libre está al revés, hace el 90% online y el 10% en otros canales. Y despegar lo mismo. Despegar ahora aumentó.